Mi nombre es Joana Catril Elbuncares y mi emprendimiento se llama Kumemongen, que en Mapuzungún significa buen vivir. Somos una mini pyme familiar dedicada a la artesanía y a continuación veremos cómo desarrollamos nuestro trabajo. El elemento principal de nuestro trabajo es el picollo o ámbar chileno, que a continuación verán la elaboración de nuestras obras. Sus diseños se basan en simbologías de nuestros pueblos originarios, como mapuches u otros ya extintos. Para esto fusionamos cuarzos y piedras encapsuladas en resina, y así poder lograr variedades de tonos, como también utilizamos flores secas o líquenes. Además de decoración, también realizamos joyería bajo los mismos productos y diseños en plata, que también puedes personalizar con diseños o simbología que desees. Nuestro entorno es muy importante. Su naturaleza, junto con sus ríos y bosques nativos, son los que nos inspiran y llenan de energía para desarrollar cada pieza que queremos lograr. Ahora se puede apreciar un trabajo en joyería ya terminado y listo para su venta. A continuación veremos el proceso para desarrollarlo. Se debe realizar el dibujo o diseño que vamos a elaborar en una hoja de papel para luego traspasarlo con un calco o dibujando directamente en el trozo de picollo, y que posteriormente lo cortaremos con una sierra manual para darle forma y tamaño que queremos lograr. Con la pieza ya cortada y dibujada, se comienza a realizar el sacado en el diseño. Como se aprecia, esto lo realizamos con una máquina Dremel y fresadora para madera, especialmente para este tipo de trabajo, ya que son dibujos con muy pequeños espacios. Ahora comienza el proceso de lijado para eliminar detalles y rayas con profundidad. Ya terminada esta etapa, se realiza la fusión de los cuarzos o piedras encapsulados en resina. A continuación veremos la parte final, donde se realiza a mano el pulido con lijas al agua para un acabado más fino. Luego se procede a colocar las terminaciones en plata, y aquí les presento nuestro trabajo terminado. Ahora que ya conocen nuestro trabajo y su desarrollo, los invito a todos a seguir nuestras páginas en Facebook, Kumemongen, o Kamongen en Instagram, o puedes visitarnos en nuestro local, aquí en Primer Nahuel Cura, kilómetro 1, en la comuna de Punco, región de la Araucanía. Muchas gracias a todos.